buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña. Gracias a usted por vernos a través de Teleradio América, Canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable. A usted también que nos está viendo a través de las redes sociales, la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí en vivo y recordarles, como siempre, ir a la campanita, suscribirse. Usted que no está viendo por primera vez o usted que ya lo ha visto en otras ocasiones, comparta la transmisión e invite a otros a que se suscriban al canal arroba de Edith Febles. Recordamos que el canal de YouTube es Edith Febles, La Cosa Como Es con Edith Febles. Así también la puede encontrar en las plataformas de Instagram y Twitter. Pero por supuesto, a mí también me pueden localizar en las plataformas de Instagram y Twitter a través de arroba Ogla Betiza. Gracias por estar con nosotros. Espero que hayan tenido una maravillosa Navidad usted con su familia. No importa cómo estuvo, si haya sido que hizo una cena muy bonita, que hubo mucha gente y tuvo de todo en la mesa, o si simplemente pudo cenar con lo que usted tenía en casa, con su familia. Lo más importante es que lo pasó en familia. También sabemos que hay personas que han pasado por momentos muy difíciles, muy duros, y en este precisamente queremos compartir las condolencias con nuestro colega periodista Carlos Devers, cuyo padre falleció ayer. Lamentablemente, enviamos nuestras condolencias para él y su familia, que también sabemos que hay personas que atraviesan por momentos tan difíciles como estos. Así que desde aquí enviamos un fuerte abrazo y esperando que tengan consolación, porque es aprender a vivir con la falta de un ser tan especial como es papá. Señores, también, disculpen que use tanto la muletilla del también, pero es que han pasado tantas cosas, y durante el fin de semana vimos el reporte del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia, con relación al boletín de los casos de accidentes de tránsito, las intoxicaciones alimentarias, así como también por bebidas alcohólicas. O sea que han pasado una serie de situaciones en este fin de semana, que fue el feriado de Navidad, que ya estamos acostumbrando a ellos, pero estamos apostando a que en algún momento no sigamos teniendo las cifras de accidentes de tránsito, las cifras de muertos, que no tengamos tantas intoxicaciones, ya sea por alimentos o por alcohol, para que la gente tome un poco más de medidas. También algo importantísimo, y es lamentable, que en el fin de semana nuestras autoridades admitieron que ya tenemos la variante Omicron en nuestro país, luego de que una pasajera saliera de República Dominicana y en Chile diese positivo al COVID-19 y dijeran que es la variante Omicron. Hasta este momento nuestras autoridades no habían admitido que sí estaba en nuestro país. Luego entonces ya el sábado dieron a conocer de que un ciudadano proveniente de Sudáfrica, si mal no recuerdo, presentó síntomas leves, pero que era que es esta variante que en diversas partes del mundo ya ha presentado un incremento importante, sobre todo en Estados Unidos y otros países. Se han cancelado vuelos. La prensa de hoy trae a colación que más de 1,000 vuelos fueron suspendidos. Pero no vamos a hablar de este tema. Sabemos que son muchos los que tenemos, pero el día de hoy vamos a concentrarnos a ver qué dice el Ministerio Público referente a Francisco Pagán, el exdirector de la OISOE. Este señor que llegó en un momento donde OISOE estaba en el ojo público debido a las irregularidades, a la muerte del arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó en esa institución debido a la extorsión y todo lo que ocurría. Francisco Pagán, que llegó como el hombre pulcro, el hombre digno, el hombre que iba a poner todo en su lugar, ahora resulta, según el Ministerio Público, que fue uno de los que más se involucró en hechos de corrupción. Y vamos a ver cómo, desde no tener un traje para ir a juramentarse hasta pagar 20 millones de pesos en deuda en un año. En un año, entre 2016, 2017, o sea, en un año, de pasar de la quiebra, presuntamente, a pagar 20 millones de pesos, y la mayoría en efectivo y desde su oficina en la OISOE. Vamos a ver eso y otros detalles más, que tenemos el expediente, que usted lo va a ver. Le vamos a dar todos esos detallitos, pero nos vamos a una pausa y regresamos de una vez. Desde la Alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia.
espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa. Tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Este programa llega gracias a... Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña. Como ustedes saben, Edita de vacaciones y tenemos estos días aquí. Y qué compromiso, señores, es compartir con ustedes todo lo que tenemos en el día de hoy. Nos tomamos este tiempo para ver el expediente del caso Antipulpo y nos vamos a centrar en el día de hoy en Francisco Pagán. Francisco Pagán, quien es o quien fue director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Francisco Pagán, quien fue nombrado en el año 2015, en agosto de 2015, luego de que el ingeniero David Rodríguez se suicidara un 25 de septiembre, si mal no recuerdo la fecha. 25 de septiembre en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a causa de que estaba ahogado en deudas que la OISOE no le pagaban, que estaba siendo víctima de extorsión. Esto fue lo que denunció, dejó un escrito. Y recordamos entonces que con todo lo que se vivió en ese momento en la OISOE, el presidente Danilo Medina destituyó a Pimentel Caré, quien era hasta ese momento el director de esa dependencia, y nombró a Francisco Pagán. Nosotros vamos a compartir con ustedes estas imágenes de cuando fue juramentado Francisco Pagán en el Palacio Nacional. Eso fue en ese momento, habían también el nuevo jefe de la policía y de otras instituciones gubernamentales, donde el presidente Danilo Medina le tomó juramento y ahí estaba Francisco Pagán, quien llegó como este hombre pulcro en medio de tantos escándalos que tenía la OISOE a lo largo de tiempo. Vamos a compartir con ustedes esas imágenes para que la vean un momentito y recordemos ese instante. El ingeniero Francisco Pagán queda designado director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Juran ustedes ante Dios por la patria y por su honor respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución de la República y someterse a los reglamentos atinentes a las funciones de los cargos que ponemos en sus manos. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien por ello. Muchas gracias y muchos éxitos. De esta manera, señoras y señores, el acto en el Salón de Embajadores de toma de juramento a los nuevos estamentos policiales de la República Dominicana. Ahí estaban viendo ustedes el día en que el presidente Danilo Medina juramentó a Francisco Pagán y otros funcionarios designados mediante decreto, luego del escándalo de la OISOE y otras situaciones que se dieron. Pero también quiero que ustedes se fijen en Pagán en ese momento. De acuerdo al Ministerio Público, Francisco Pagán llegó a la OISOE con una situación económica que era sumamente precaria, hasta el punto de que no contaba con una residencia pública ni recursos evidentes para el cual pudiera subsistir. Pero no solamente esto, hay un imputado que dice que este traje que tiene Francisco Pagán en la juramentación fue el que se lo prestó.
lo que Francisco Pagán tenía puesto para esta toma de juramento en el Palacio Nacional, en el Salón de Embajadores, fue un traje prestado, según el testimonio de uno de los imputados que está en el expediente, que nosotros se lo vamos a poner más adelante. Pero vamos a ver, antes de toda esta situación, también vamos a ver qué pasaba en las afueras de OISOE en el momento en que Francisco Pagán fue nombrado. Como ya les decía, nosotros tenemos también las imágenes de unas protestas que se hicieron en los alrededores de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, luego de que David Rodríguez se suicidara, este arquitecto, en las inmediaciones o en el baño de la Oficina de Ingenieros. Ahí vimos que recordamos esos momentos en que la policía incluso se enfrentó con la población porque estaban demandando que se cierre la OISOE, porque la OISOE a lo largo del tiempo, recordamos Félix Bautista, recordamos el mismo caso Pimentel el Caré, recordamos también el otro supervisor, el otro director de la OISOE, ahora no me llega precisamente el nombre, pero eran de los funcionarios de que todo este tiempo se denunciaba actos de corrupción, de que la OISOE tenía funciones que chocaban con el Ministerio de Obras Públicas en ese momento. También tenemos en una de las protestas, una de las personas, de las mujeres que fueron a la OISOE, porque incluso mujeres se encadenaron frente a la OISOE, porque lo que pasó cuando el arquitecto se suicida conmocionó a la población dominicana en sentido general. Vamos a ver también estas imágenes, creo que tenemos las declaraciones de una de las mujeres hablando durante la protesta. El suicidio del arquitecto de Monteplata, David García Rodríguez, el 25 de septiembre destapó una caja de Pandora de una situación de sobornos y corrupción que desde la Oficina Supervisora de Obras del Estado se realizaban, situación que dio inicio a una serie de manifestaciones demandando el cierre de esa dependencia del Estado. Desde la primera manifestación convocada por la coalición Poder Ciudadano, el Ministerio de Interior y Policía, dirigido por Monchi Fadul, negó un permiso para una protesta frente a la sede de la OISOE con ubicación vecina al Palacio Nacional. Desde ese momento, cada miércoles, un gran contingente policial fue apostado en todos los alrededores y calles del Palacio Presidencial, duplicando en ocasiones el número de manifestantes. El ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul, alegó en todo momento razones de seguridad para impedir la manifestación. Tras la negativa de la policía, el Ministerio de Interior y Policía de impedir las cadenas humanas frente a la OISOE, la coalición Poder Ciudadano interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que se le permitiera realizar libremente, fallando el tribunal a favor de los manifestantes. Sin embargo, la sentencia ha sido desacatada, impidiendo la cadena humana en los frentes de la OISOE, argumentando que cada semana se violan los derechos de los ciudadanos cuando cientos de agentes de la policía impiden con cercos y gas pimienta. Gracias, señores. Estas eran las imágenes del momento en que estaba las protestas, las cadenas humanas que se hicieron frente a la OISOE en el año 2015, cuando el arquitecto David Rodríguez se suicida, cuando David Rodríguez decide dejar una carta y dice que se quita la vida porque estaba ahogado en deuda. Y teníamos estas imágenes, no sé si ya tenemos lista la otra. Ok, ahora sí la vamos a compartir con ustedes. Todo el mundo está involucrado. Aquí no hay una sola institución del gobierno que funcione. Donde quiera hay robo y corrupción. El gobierno se queda mudo porque el gobierno es cómplice de todo esto. La OISOE, Danilo Medina es el jefe directo de la OISOE y no ha dicho nada con respecto a este robo que ha pasado en la OISOE. Y en todas las instituciones del Estado tampoco hace nada, porque es lo que está es comprando su corrupción con el robo, robándose el dinero del pueblo, el dinero de la salud, el dinero de mi comida, de mis hijos, de mi nieto y de todos los hijos del pueblo, para su reelección. Y él tiene que entender que el pueblo no lo quiere. La popularidad de Danilo es un bulto mediático comprado con el dinero que nos han robado a nosotros. Todo eso se vivió en el año 2015.
luego del suicidio del arquitecto David Rodríguez frente a, en el baño de la OISOE. Las protestas fueron en las inmediaciones. Y como ya vimos en los videos, en el video anterior y lo que comentaba la señora que hablaba en ese momento, la policía tenía, había cadena humana todos los miércoles frente a la OISOE porque se pedía justicia, o sea, ¿cómo va a ser posible que esto haya ocurrido? Entonces, ahora nos vamos a lo que dice el Ministerio Público respecto a cómo llegó Francisco Pagán. Por eso al principio le presentaba la imagen de cuando él fue juramentado en el Palacio Nacional con Danilo Medina y otros funcionarios del gobierno, el director de la policía en ese momento. Sin embargo, una de las cosas que dice el Ministerio Público y hace énfasis, y ahora nosotros nos vamos a ir directamente a ver el expediente, vamos a la página 254 del expediente de la solicitud de medida de coerción de la acusación formal del Ministerio Público contra Francisco Pagán. Y una de las cosas que destacan es que a su llegada a la OISOE, su situación económica era sumamente precaria. En la parte final de la página 254, vamos a ver lo que textualmente dice el Ministerio Público. A su llegada a la OISOE, la situación económica del acusado Francisco Pagán era sumamente precaria, hasta el punto que no contaba con una residencia propia ni recursos evidenciables con el cual pudiera subsistir. Sigue diciendo en la página 255 que Francisco Pagán tenía una participación mayoritaria en la empresa Ingeniería y Construcciones Pagán y Asociados con un 97% de las acciones y se desempeñaba como gerente general. Sin embargo, a partir del año 2014, esta empresa comenzó a dejar de ser sostenible, lo que provocó que tuviera que cerrar sus operaciones y de ser demandada laboralmente por los empleados por pago de sus prestaciones. Y en ese caso el Ministerio Público cita al señor Marcos Antonio Hernández, Juan García de la Rosa y Camilo García de la Rosa, entre otras personas que demandaron a Francisco Pagán en ese momento. Oigan lo que estamos diciendo según lo que dice el expediente del Ministerio Público. Entonces, también en el punto 2.22 de esta misma página 55 dice que otra de las empresas donde Francisco Pagán aparece con mayor participación societaria es el proyecto agroecológico Cara Linda. Sin embargo, la misma no presenta aportes realizados a la Tesorería de la Seguridad Social, tampoco se registra en actividad económica alguna reportada ante la Dirección General de Impuestos Internos. Y en la página 257, si seguimos bajando, porque en la 256, ustedes van a ver, aquí hay un cuadro que el Ministerio Público hace sobre la cantidad de dinero, de entrada de dinero de Francisco Pagán del 2011 al 2021, tomando como referencia que el rango de los recursos que tenía Pagán. El Ministerio Público hace referencia también que Pagán fue funcionario público en el año 2009 o hasta el 2009 estuvo en una institución del Estado y que luego que salió ya no tenía otra función pública. Entonces, en la página 257, el Ministerio Público hace referencia en el punto 2.27, al final prácticamente, dice: la investigación ha evidenciado importantes irregularidades en las finanzas del acusado Francisco Pagán desde su llegada a la OISOE. Una de estas irregularidades consiste en la realización de pagos en efectivos de deudas millonarias que se arrastraban desde el año 2012, las cuales fueron saldadas todas en el año 2016, a poco tiempo de haber asumido la función pública. Y ese punto nosotros se lo vamos a desglosar un poquito mejor para que usted entienda el nivel de deuda según el Ministerio Público que tenía Francisco Pagán y que él no las podía saldar. Y una de ellas nos encontramos, recuerde que le dije que vamos a hablar todo de acuerdo a lo que está en el expediente acusatorio, que eso lo plantea el Ministerio Público. Y una de las cosas que dice el Ministerio Público, nos vamos ahí ya a la página 258, empezamos en la 258, dice
que en fecha 29 de noviembre del 2020, el Ministerio Público le hizo un allanamiento a la prestigiosa torre empresarial de la Sarasota, de Sarasota Center, ubicada en la avenida Sarasota, el local número 39, local 302, Bella Vista, lugar donde el acusado Francisco Pagán puso en funcionamiento al salir de la OISOE la empresa ICPASRL, la cual había cerrado 2 años antes por la deuda acumulada a título personal como también a nombre de la empresa. Eso es lo que le estábamos diciendo, que Pagán tenía un 97% de las acciones y que en el 2014 la cerró porque no tenía suficiente recurso. Incluso fue demandado por los empleados. La había cerrado, pero cuando salió de la OISOE, la volvió a abrir. Pero ¿qué relata el Ministerio Público más sobre este caso? Dice que en el allanamiento fue ocupado un folder conteniendo en su interior un expediente titulado Inventario de documentos en virtud de la cancelación de deuda al señor Juan Arturo Zapata Rodríguez. Y Juan Arturo Zapata Rodríguez dijo al Ministerio Público que, nos vamos al punto 2.3.230 de la misma página, la parte final, vamos a, para que usted la vea conmigo, textualmente, a esa persona que Francisco Pagán, de acuerdo a ese allanamiento, le pagó una deuda de 2.875.000 pesos, un pagaré que encontró el Ministerio Público en ese momento. Y el señor Arturo comenta al Ministerio Público que Francisco Pagán y su esposa, al ser interrogados en los documentos antes mencionados, estableció que acerca de la referida deuda, al inicio eran préstamos de monto, porque Pagán le tomaba prestado, eso es lo que él está contando. Al inicio eran préstamos de montos pequeños, 50 mil a 200 mil. Él me los saldaba siempre. Luego, si él necesitaba algo más, el doctor Pérez Medina me avisaba y como siempre quedaba bien, yo le volvía a prestarle. Todo estuvo bien hasta el año 2013, cuando le presté la cantidad de 2.070.000 pesos. Se redactó un pagaré que lo firmó él junto a su esposa. En ese préstamo llegó a cubrir algunos intereses, pero luego llegó un momento en que se fueron acumulando muchos intereses y los honorarios del doctor. Iniciamos a intimar y emitió un cheque a nombre de la empresa ICPA, la cual no estaba dotada de los fondos, y ahí fue pasando el tiempo. A mediados del 2016 nos solicitó a mí y a mi abogado Pérez Medina, pues había dicho que por el cargo que ostentaba en el Banco de Reserva le iban a dar un préstamo y que nos pagaría. Cuando nos juntamos, él adeudaba 2.8 millones. Nos pidió una rebaja y la deuda conciliada quedó en 2.5, pues lo que quería era recuperar mi dinero. Esa es una deuda que Francisco Pagán habría adquirido en 2013, según el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa con esa deuda? De acuerdo al Ministerio Público, dice que los 2.5 millones de pesos, el señor Arturo, en octubre de 2016, dice que Francisco Pagán se lo pagó en efectivo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque quiero que usted vea conmigo ¿dónde está el punto de la situación económica? Seguimos en el 2.58, ¿verdad? Estamos en esta página. Dice que esa deuda del señor Pagán, él no la había podido saldar desde el 2013 hasta el 2016. 2 millones de pesos que había tomado prestado al señor Juan Zapata. Que otra de las situaciones que también habla del señor Pagán, que por esa deuda, de hecho, él perdió su casa en Bellavista, una residencia que tenía en Bellavista, perfecto, sí, vámonos con el expediente todavía. Tenemos que él menciona que perdió su casa y aquí le vamos a contar, vamos a la parte del expediente, el 261, el punto 261. La página 261, comienzo. Sobre dicho expediente, fue entrevistado el Ministerio Público el señor Andrés Atacio Ventura, que estableció lo siguiente. Conocí a Francisco Pagán a través del licenciado Moisés Pérez Medina.
Él me lo presentó en 2010 y me dice que estaba en una precaria, en una precariedad económica y necesitaba algunos préstamos. Fueron varias veces que le presté. A veces me cogía prestado, vendía alguno de sus bienes y me pagaba. Uno de esos préstamos fue de varios millones de pesos con garantía en la casa de Bellavista. Uno de esos préstamos tenía como garantía la casa de Bellavista. Él me dice que me quede con la casa. Yo le dije que no me interesa la casa, que quiero mi dinero. Mi abogado decide quedarse con la casa y pagarme a mí en cuotas. Otro de estos préstamos era de más de 6 millones y se metió en 9 millones con los intereses para que me pagara lo que se lo dejé en 6 millones y algo. Es decir, ahí estamos viendo la condición económica de Francisco Pagán, como ya habíamos mencionado, que hacía referencia al Ministerio Público. Además de los 2 millones de pesos que tenía en deuda, tenía otro monto en efectivo que eran de varios millones. El imputado en principio no hace referencia de él. Y los montos acumulados eran tanto que Francisco Pagán entrega su casa en Bellavista como pagaré a esa deuda, porque no la podía saldar. Económicamente estaba ahogado, de acuerdo al Ministerio Público, de acuerdo a lo que dice el señor Moisés en ese momento, lo que dice Andrés Astacio Ventura Paulino, de acuerdo al interrogatorio del Ministerio Público. Y refiere que esa vivienda Pagán se la dio en garantía porque no la podía pagar. Otra situación económica que presiona el Ministerio Público referente a él es que, al igual que el señor Zapata, al entrevistar a Andrés Astacio Ventura, él estableció que el préstamo de 6 millones, que luego subió a 9 millones, el acusado Francisco Pagán se lo pagó al asumir el cargo en la OISOE. De igual forma, al ser entrevistado el señor Francisco Pagán, el señor Moisés dice que conoció a Pagán en el año 2007. Ahí vamos a la parte final de ese mismo, de esa misma página, la 261. Dice: conocí al señor Francisco Pagán en el año 2007, la página 261 del expediente, cuando éramos vecinos en Bellavista, en la calle Nogales. Recuerda que era para la boda de una de sus hijas, le prestó a Juan Arturo Zapata y Andrés Ventura, lo que ellos hicieron varios préstamos. Al principio eran pagados, a partir de 2013, comenzó a presentar una conducta irregular en los pagos. Pagán emitió cheques de la compañía ICPA que tenían insuficiencia de fondos, por lo que se procedieron a levantar pagarés notariales. En 2015, vuelve y dice que cuando llegan a la OISOE, entonces lo cita para pagarle esos recursos. El señor Moisés también establece que en su condición de abogado llegó a representar a Francisco Pagán, eso es en la misma página 262.3.239, estamos en ese punto, en ese aspecto del expediente. El señor Moisés Pérez Medina, quien es abogado, dice que llegó a representar a Francisco Pagán en varios procesos penales en el 2014. Procesos que le eran seguidos por la emisión de cheques con insuficiencia de fondo. Relata que cuando le conoció en 2007 era de una economía media alta, pero que a partir del 2013 comenzó a venir la decadencia económica de su familia. Es tanto que él mismo se quedó con la casa que este tenía en Bellavista, lo que ya habíamos comentado anteriormente, a cambio de pagarle una deuda que el señor Pagán tenía con Andrés Ventura. También dice que entre 2013 y 2014 perdió su local que había adquirido en plano en la Torre Sarasota Center. Es decir, ya había perdido un local en Sarasota Center que había adquirido entre 2013 y 2014. Perdió su local que había adquirido en la torre. También perdió su finca de limones en Monte Plata. Y estaba en una situación difícil hasta el punto que no tenía un domicilio fijo donde vivir al entrar en la OISOE.
Aquí en este punto, el abogado de Francisco Pagán le está comentando al Ministerio Público, de acuerdo al expediente, de acuerdo al relato que está aquí, que además de la casa que perdió en Bellavista, además de las demandas que tenía porque su empresa no tenía fondos en el año 2014, también perdió un local que tenía en la Torre Sarasota Center. Sarasota Center, que había adquirido en plano entre 2013 y 2014. Pero no solamente eso, también Pagán había perdido una finca de limones en Monte Plata debido a la situación precaria económica que estaba viviendo en ese momento. Es decir, Pagán llegó económicamente quebrado completamente a la OISOE. Es lo que está planteando el Ministerio Público en este expediente. Y es lo que está diciendo ahora mismo con relación al señor Francisco Pagán. Y otro aspecto importantísimo también que se destaca ahí, si nosotros lo vemos, es que al ser entrevistado, el señor de forma recomienda que para el referido préstamo, el acusado Francisco Pagán, el señor Moisés, estableció al Ministerio Público, ya está, lo mencionamos, de los montos y el dinero que había prestado, lo anteriormente narrado con relación a la pérdida que tuvo Pagán de las diferentes de los diferentes bienes que ya mencionamos aquí en el expediente, como decía el Ministerio Público, el señor Máximo Antonio Concepción Toribio, quien a través de la empresa Plogemcam, así se menciona, realizó varios trabajos de ingeniería a la empresa ICPA. Él mismo, al ser entrevistado por el Ministerio Público, dice que Francisco Pagán tenía una deuda pendiente con él y al terminar los proyectos para los cuales había sido contratado, unos 16 millones de pesos, dice que le debía Francisco Pagán, pero de eso no entregó nada. Estableció que desde el año 2011 hasta el 2015 estuvo cobrándole a Francisco Pagán. Es decir, que Francisco Pagán le debía 16 millones de pesos por trabajos que él había hecho para su empresa, contratista, para su empresa que ya habíamos dicho que quebró. Y a este señor Francisco Pagán le debía 16 millones de pesos. Esos 16 millones de pesos, de acuerdo a este acusado, Francisco Pagán, entonces, cuando llega al Ministerio Público, establece que luego de una intimación realizada, lo convoca para que pasen al Departamento Jurídico de la OISOE, donde la acusada Lina de la Cruz Vargas, para llegar a un acuerdo, luego a través de un abogado, y terminaron acordando unos 3 millones de pesos. Es decir, ahí tenemos todo el relato del Ministerio Público y usted lo puede ver, todo lo que ya le comentamos. Y antes ya de que nos vayamos a una pausa en este bloque, la parte que sí quería tomarle, que ustedes la vieran, que estaba en el expediente, no lo dijimos yo, porque nosotros aquí, porque les dije, cuando fue a tomar juramento, el traje que tenía puesto, ese se lo había prestado, y eso lo dice precisamente el señor Máximo Concepción en la página 263 del expediente, 2.3.45, dice: el señor Francisco Pagán le establece literalmente en una entrevista, cuando Francisco Pagán llegó a la OISOE, él no tenía un peso, debía tener de menos de un peso, es tanto que tuvieron que prestarle un traje para el día de su juramentación en la presidencia. Eso dijo el señor Máximo al Ministerio Público, y él conocía a Francisco Pagán de acuerdo a lo que se está contando, y vuelvo y repito, eso es lo que dice el Ministerio Público. Ahora, ya vimos la condición precaria que llegó Pagán a la OISOE. Cuando nosotros retornemos de la pausa, entonces vamos a ver cómo Francisco Pagán hablaba en los medios de comunicación en referencia a su designación en la OISOE, y vamos a ver lo que dice el Ministerio Público de acuerdo a los pagos que se hacían desde la OISOE, Francisco Pagán, en efectivo a sus acreedores. Vámonos a una pausa y vémonos de una vez. El sonido del motor, del pedido del vecino.
vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Ahora sí, vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Y tú verás lo linda que se verá esa pizarra. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Va a reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Va a reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias? ¿Llegando a donde te esperan? ¿Ganando tiempo? Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este programa llega gracias a... En Hoy Soy, el que se equivoca tiene un problema grave y serio conmigo. Te lo digo de verdad. Yo tengo 2 años y 7 meses en esa oficina. No hay un solo ruido. Nadie se equivoca. Nosotros hemos transparentado Hoy Soy y les invito a ustedes a caminar conmigo Hoy Soy para que conozcan Hoy Soy de hoy. No es un Hoy Soy de otro tiempo. No. Ahí no. Ahí hay gente muy responsable y muy seria trabajando. Ingeniero. Todos. Desde el que limpia hasta el último. Malecón de Nagua, que estaba a cargo de Hoy Soy. Mira cómo se ríe. Se le quitó Hoy Soy. No es que me río. Pública. ¿Qué fue lo que? ¿Cómo se explica? Es que me quedé con todavía una pequeña explicación de lo que estamos hablando, de la transparencia en Hoy Soy. Porque no concluí. Pues porque me reí, pues por eso fue por otra cosa. Mire. Entonces yo le invito a que vayamos a Isoé. Caminemos a Isoé y arriba, abajo. Usted puede preguntar lo que usted quiera. Usted está libre de hacerlo. Y le invito, ¿eh? Nagua.
Y también no, usted puede el tiempo usted, ya. No, usted puede elegir ahí el hospital que usted quiera aquí y vamos a visitarlo para lo que yo le he dicho usted lo verifique en campo. Vamos. Señores, Francisco Pagán hablaba de la transparencia como nada. O sea, todas las entrevistas que iba a Fragán, OISOE no es la misma de antes. La transparencia, usted entra a OISOE y le va a encontrar. Y la transparencia, y OISOE, y que el equipo, y que yo, y todo esto de transparencia. Entonces, a uno le resulta, de hecho, hasta no sabría cómo decirlo, porque un hombre que usted vio que incluso en la entrevista, cuando le interrumpían para otro tema, quería enfocarse en la transparencia en OISOE, y usted entra y va. Pero cuando vamos aquí al expediente del Ministerio Público, que habla precisamente, y vámonos de directo, vámonos a la página 259, que a partir de ahí voy a empezar a contar lo que dice el expediente con relación a la transparencia que había dentro de OISOE. A la transparencia que había dentro de OISOE, Francisco Pagán, que según el expediente, le prestaron el traje para que fuera a juramentarse y que sus allegados dicen que no tenía ni un peso porque perdió la casa, perdió los bienes que tenía, todo. Francisco Pagán, de acuerdo al Ministerio Público, los primeros 2 millones que debía, dice, sobre la modalidad de pago de los 2.5 millones de pesos, en la página 259, 2.3.231, estoy en esta, dice, sobre la modalidad de pago de los 2.5 millones de pesos al señor Juan Arturo Zapata Rodríguez, estableció al Ministerio Público lo siguiente: en octubre de 2016, él me hizo el pago de 2.5 millones en efectivo a mi representante, el doctor Pérez Medina, Moisés Pérez Medina, el cual fue entregado en su oficina en la OISOE. Oigan, la transparencia que había en OISOE, Pagán estaba pagando 2.5 millones de pesos en efectivo, un señor que no tenía recursos, y ahí estamos hablando, que fue en el año 2016 y él entró a la OISOE en agosto de 2015, no tenía un año todavía y ya estaba pagando 2.5 millones de pesos en efectivo. Eso no es lo único. En ese mismo año, dice, en un allanamiento realizado, el siguiente punto, aquí lo tenemos del Ministerio Público, fue ocupado una comunicación de fecha 18 de febrero de 2016. 18 de febrero, calcule, de febrero de agosto a febrero, a nombre de Francisco Pagán, firmada por la gerente de recuperación de tarjeta de crédito. De crédito, en la cual establece que el acusado poseía en dicha institución un balance pendiente de pago de 345,788 en la tarjeta, el número de la tarjeta, y mientras que en el superlímite el balance había llegado a 412,626. Y ahí establece que hay un recibo de pago que hizo Pagán en marzo de 2016 al banco BHD por 525 mil pesos a la tarjeta de crédito. Eso es en 2016 y ya estamos hablando que había pagado 2.5 millones de pesos. Nosotros tenemos por ahí que el salario del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores, de acuerdo a una comunicación que mandó el MAP a Francisco Pagán, decía que el salario no superara, creo que los 175 mil pesos o los 200. No recuerdo precisamente el monto, pero el documento lo tenemos por ahí, pero el tiempo no nos da para compartirlo así con ustedes. En otro allanamiento que hace el Ministerio Público, dice: en el allanamiento fue ocupado un expediente contentivo en su interior de la documentación original relativa al pago de una deuda contraída por el acusado Francisco Pagán y su empresa ICPA con el señor Andrés Astacio, que era el que hablábamos anteriormente, que Pagán le dio su casa como pago por deuda y él dijo, no quiero la casa, lo que quiero es mi dinero, y su abogado se quedó con ella. Entonces dice, el cual tiene el cheque número 003288 del Banco Popular, cuenta con la empresa ICPA por la suma de 6 millones y un recibo de pago y cancelación de deuda en fecha 20 de noviembre de 2016. Pagán está pagando el 20 de noviembre de 2016 6 millones de pesos, de acuerdo a este análisis que hace el Ministerio Público. También tenemos otros pagos que habría hecho Francisco Pagán según el expediente, y nosotros nos vamos a los dos últimos párrafos de la página 261,
En la página 261 dice, al igual que el señor Zapata Rodríguez, al entrevistado Astacio estableció que el préstamo de 6 millones, que luego subió a 9, el acusado se lo pagó al poco tiempo de estar en la OISOE, ya eso lo mencionamos. También de una forma, al ser entrevistado para los referidos préstamos al acusado Francisco Pagán, el señor Moisés establece que el Ministerio Público, que ya conoció a Pagán, ahí ya mencionamos esto. Vámonos a la página 263. En la página 263, en el punto 2.3.242, en la página 63, esta es el último párrafo de la página 263. En el último párrafo de la página 263 está en otro caso donde el acusado Francisco Pagán saldó una deuda millonaria al poco tiempo de haber ingresado a la OISOE con relación al señor Arison Arias Susana. El acusado, en fecha 26 de febrero, solo 6 meses después de haber asumido OISOE, realizó un pago en efectivo de 6.2 millones de pesos. Al ser entrevistado por el Ministerio Público, el señor Arison Arias establece que para realizar dicho pago, el acusado Francisco Pagán lo hizo volver de los Estados Unidos y lo citó a su oficina en la OISOE, que según narra se encuentra detrás del Palacio de la Presidencia y en dicho lugar le entregó la referida suma. Estamos hablando ahora de otros 6 millones de pesos que Pagán habría pagado en la oficina de la OISOE. Yo lo que quiero saber es si la OISOE tenía una caja chica ahí adentro. Si tenía caja chica y con ese monto de dinero en efectivo. Una de las entrevistadas por el Ministerio Público también hace referencia de que de OISOE se sacaba, supuestamente salía con bulto y eran bulto de dinero. O sea, eso está aquí en el expediente. Dependiendo de cómo tengamos el tiempo, lo vamos también a compartir con ustedes. Pero seguimos en el punto 43 de esta misma página, en la página 264, el primer punto que está en la página 264, dice, el 18 de abril del año 2016, el acusado Francisco Pagán, en representación de su empresa, hizo el pago de 5.2 millones de pesos a la licenciada Mónica Polanco Gautier, quien poseía en su poder de representación de la razón social Virgin Caribbean. Dicho pago fue realizado en efectivo y tenía como concepto saldo de un equipo modelo Vermeer, ahí está el modelo establecido. Estamos hablando de otro pago en efectivo de 5 millones de pesos, de acuerdo al Ministerio Público. Vaya sumando la cantidad de dinero que el Ministerio Público está diciendo que está pagando un hombre que habría llegado en quiebra sin vivienda porque la entregó, porque tenía una deuda que no pudo saldar y su abogado se quedó con esa casa para saldarle esa deuda, que también perdió otro local y perdió una finca de limones que tenía. Estamos pagando dinero en efectivo. En el punto 244 de esta misma página dice, de la misma forma se puede verificar otros casos en donde el acusado Francisco Pagán realizó pagos en efectivo sin poder justificar la procedencia de los recursos para los mismos. Podemos verificar el caso del señor Ramón García, ahí hablamos de unos 550 mil pesos. O sea, y sigue contando el Ministerio Público. Dice textualmente que además de hacer pagos millonarios en efectivo por un monto de 20 millones, se evidencian irregularidades en la declaración jurada de Francisco Pagán. Nosotros vamos a una pausa, ya el tiempo no nos da, lamentablemente, para mucho más, pero el expediente tiene muchísimos documentos, muchísima información, vehículos de lujo. O sea, hay mucha información con relación al caso de Francisco Pagán. Vámonos a una pausa y volvemos muy pronto ya para finalizar este programa. Creemos en tu propósito, un propósito que temporalmente se ha visto afectado. Pero no por eso te has quedado de brazos cruzados. Has sacado fuerzas para luchar, reinventarte y salir adelante. Creímos en tu propósito y desde el primer momento te hemos acompañado, brindándote las medidas financieras, asesoría y orientación que has necesitado en un momento como este.
y continuaremos haciéndolo. Por eso creamos Oportunidad Open, un espacio para que anuncies tu negocio de forma gratuita en nuestro portal open.bhdeleon.com.do y des a conocer tus productos y servicios. Open. Negocios con grandes propósitos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias? ¿Llegando a donde te esperan? ¿Ganando tiempo? Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Señores, el tiempo no nos da para más. Mañana vamos a continuar con esta parte del expediente porque tenemos que seguir viendo lo que habla de Francisco Pagán y los pagos en Hoysoy, todo lo que tiene que ver con este caso Antipulpo. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana aquí por Teleradio América. Gracias por estar con nosotros.